Es el cambio que ha sufrido el nombre de Xbox Game Pass, nueva mejora que llegará en febrero para Microsoft Steam. Microsoft enseña publicidad sin indicar que se trata de algo patrocinado. Microsoft admite que hay otro error en Windows 11 perjudicando el rendimiento, y los juegos de Android, ojo, llegarán a Windows 10 y a Windows 11 de la mano del propio Google y con un nuevo proyecto. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a la magnífica herramienta 4DDIC, la recuperación masiva de datos en Windows, la solución todo en uno para realizar la recuperación de datos. Recupera más de 1000 documentos, incluyendo fotos, videos, diferentes tipos de archivos con diversos formatos. Prácticamente recupera ahí, por ejemplo, de una USB, un disco duro externo. Realizas todo esto de una manera totalmente certera, el escaneo totalmente profundo, el escaneo rápido. Puedes ahí visualizar lo que son los archivos que se han escaneado, poder analizarlos, poder observar cuál es el que te agrada, poder recuperar simplemente con un par de clics. Obviamente lo recuperas directamente ahí, por ejemplo, a tu escritorio, y de esta manera estarás rescatando toda clase de datos perdidos que tengas ahí en tus unidades extraíbles o inclusive en tu sistema operativo. Así es que ya lo sabes, 4DDIC, la recuperación de datos en Windows a tu alcance con un par de clics. Todos los enlaces de esta magnífica herramienta te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información, de noticias, sección denominada como Windows News. Vámonos al grano, porque de primera mano, noticias rápidas: Xbox Game Pass para PC pasa a llamarse PC Game Pass. Sí, un cambio totalmente radical. Este pequeño rebranding ha sido anunciado por la propia cuenta de Twitter de Xbox Game Pass para PC. Como no podía ser de otra manera, este cambio de nombre viene acompañado de un nuevo logo. Y bueno, Microsoft ha aprovechado la ocasión para anunciar algunos de los juegos que llegarán desde el primer día a esta suscripción: Total War, Refrain, Tommy Hill, Starfield. Bueno, una cantidad de juegos que obviamente te las estaré enumerando y te las estaré dejando ahí todo directamente del blog oficial abajo en la descripción. Vámonos con lo siguiente, porque pulsar para poder hablar en Microsoft Teams es una función que va a llegar ya confirmada en febrero para Windows y también para macOS. Y es que cuando utilizas plataformas de reuniones como Teams, Google Meet o Zoom, el ruido de fondo y los entornos ocupados pueden abrumar, pues obviamente, a los oradores y captar todo tipo de ruidos de fondo no deseado. Y bueno, la popular plataforma de colaboración y reuniones Microsoft Teams actualmente permite a los usuarios silenciar y reactivar sus micrófonos simplemente haciendo un clic en un botón de silencio dentro del cliente de escritorio. Y Microsoft Teams también admite el método abreviado del teclado, de que es Control Shift más M, para cambiar entre silenciar y reactivar el sonido. Y Microsoft comprende que puede ser difícil evitar el sonido de la voz de un amigo familiar cuando estás en una reunión, por lo tanto ha elaborado lo que es este nuevo cambio que se permite habilitar pulsar para hablar en Teams para silenciar el micrófono de manera automática, función que prácticamente, según la hoja de la ruta, estaría llegando en febrero para Windows y también para macOS, con simplemente estar presionando la tecla despacio. Así es que es una mejora que llegará muy pronto, que ayudará a muchos que están utilizando Microsoft Teams. Luego después vámonos con lo siguiente, porque Microsoft Edge enseña publicidad sin indicar que se trata de algo patrocinado. Bueno, Mozilla hace para obtener ingresos insertando accesos directos patrocinados a webs como Amazon o eBay, que no son demasiado invasivos. Y bueno, ahora le tocó el turno a Microsoft Edge, que prácticamente se ha revelado o se ha destacado que tiene vínculos rápidos que hacen ahí tremendos patrocinios. La sorpresa llega cuando entre los más visitados vemos ahí el tremendo icono del corte inglés, algo que sin duda, pues, a algunos usuarios les está molestando porque les ha aparecido de manera totalmente, pues, ahí arbitraria. Son varios los usuarios que destacan que justamente se les ha aparecido ese tremendo icono ya fijado de corte inglés. Y bueno, es un patrocinio por parte de Microsoft. Microsoft no indica en los ajustes de Edge ninguna opción para que dejen de salir estas sugerencias patrocinadas, pero si hacemos clic sobre el botón de los tres puntos suspensivos que aparece a la derecha del vínculo de corte inglés, podrás eliminar dicha publicidad pulsando el botón de quitar. Puede argumentar que prácticamente es un navegador y quieren meterle, pues, ahí indicadores, pero pues hay que destacar que en este apartado no lo han incluido. Bueno, obviamente es un navegador gratuito y se debe de mantener de alguna manera, así es que, pues, es simplemente la queja de algunos usuarios. Y vámonos con lo siguiente, porque la codificación de video está obteniendo un gran impulso en el rendimiento. Esto según Microsoft.
para darle ahí con todo a Windows 11. Y es que con el lanzamiento de la nueva API de Direct 12, finalmente los developers de Windows 11 tienen la oportunidad de probar las capacidades de Direct 12 para el procesamiento y la codificación de video como parte de Direct 12. Microsoft está trabajando en una nueva API de codificación de video para aplicaciones de Windows 11. Y bueno, la API que ahora está disponible en vista previa para los desarrolladores de Windows podría acelerar enormemente la codificación del video y permitir que las aplicaciones de terceros como Adobe coincidan con los estándares modernos y ya utilizando el Direct 12. En el registro de cambios, Microsoft confirma que las nuevas API de Direct 12 que son nativas de Windows 11 proporcionan la aceleración de GPU para varias aplicaciones de video que utilizan esta clase de decodificación y procesamiento de video y estimación de movimiento. Una vez implantadas, las aplicaciones de terceros podrían realizar la codificación de video utilizando motores de video acelerados por GPU. Así es que es algo pues fascinante con la llegada de Direct 12. Así es que la mayoría de las tarjetas gráficas modernas son compatibles. Vale la pena señalar que el soporte variará según la plataforma y Windows 11 va a requerir controladores más nuevos y aplicaciones compatibles en cuanto a la codificación de video. Y bueno, vamos a pasar con lo siguiente porque Microsoft ha admitido otro error en Windows 11 que está ralentizando las PC. Esto básicamente en unidades de almacenamiento, y es que algunos usuarios han notado que sus unidades de almacenamiento ofrecen operaciones de entrada y salida más lentas por segundo. Además, hay otro error que podría reducir las velocidades de lectura y escritura de las unidades que ejecutan Windows 11. En casos excepcionales, Windows 11 podría reducir la velocidad de escritura de las unidades hasta en un 45% como resultado, y Windows 11 no podrá cargar aplicaciones ni abrir carpetas al instante. El problema está pues prácticamente documentado en el feedback hook, en Twitter, en Reddit y en el foro de respuestas de Microsoft. Usuarios escriben, por ejemplo: acabo de comparar el SSD de Windows 10 y Windows 11. En Windows 10 obtengo 3500 MB por segundo para operadores de lectura y 3200 MB sobre segundo para escritura. Por otro lado, la velocidad de escritura de Windows 11 se ha reducido a solo 900 MB sobre segundo en el sistema. Así lo han señalado un usuario. Y pues en un documento de soporte publicado el 22 de noviembre, Microsoft también reconoció el problema, indicando por primera vez en agosto, y comenzó a probar una solución como parte de la actualización opcional, la KB57262, para el sistema operativo. Así es que de momento el problema del rendimiento se ve que aún sigue ahí persistente, y bueno, Microsoft está trabajando en varias correcciones para el problema, que prácticamente no hay. De momento se sabe que podría llegar una actualización acumulativa o opcional en este mes de diciembre para solventar este problema en los SSD que tienen Windows 11. Así es que Microsoft no está imponiendo Windows 11 a los usuarios como lo hizo cuando se anunció Windows 10 en el 2015. Y Windows 11 sigue siendo opcional y actualmente se está ejecutando en un pequeño porcentaje de PCs, según los últimos datos recolectados por ActDuplets que mostré en un video pasado. Y vámonos con una buena noticia, y es que los juegos de Android van a llegar a Windows 10 y a Windows 11 de la mano de la propia Google. Y bueno, Play Games va a aterrizar en el 2022. Desde Google han anunciado que traerán los juegos de Android de forma nativa a PCs, portátiles y tablets con Windows. Será a través de la app de Google, la cual llegará al sistema operativo de Microsoft en el 2022, y tras el acuerdo entre Microsoft y Amazon en hacer disponibles buena parte de las apps de Android y la creación de un subsistema dedicado a ello en Windows, era cuestión de tiempo para que Google también asomara la pata en ese proyecto. Y es que el medio de The Verge tuvo la posibilidad de contactar a Greg Hartley, director de productos y juegos de Android y Google Play. El director comentó que prácticamente comenzando en el 2022 los jugadores podrán experimentar sus juegos favoritos de Google Play en más dispositivos, prácticamente ahí en un teléfono, en una tablet, en una Chromebook, también en una PC con Windows, así lo destacó. Y bueno, y según le comentaron a The Verge, la compañía ha sido quien ha desarrollado esta app por su cuenta. Esto significa que Google no ha colaborado con Microsoft, ni Amazon, ni BlueStack. Y además, para ofrecer ese nuevo servicio, Stack dará la posibilidad de continuar el título al que estábamos jugando en un teléfono o una tablet o en una PC con Windows. Prácticamente seguirás ahí teniendo tus partidas. Aún no se ha especificado la tecnología que utilizará Google para traer sus juegos de Android de forma nativa al sistema operativo de Windows 10 y Windows 11, pero ya es totalmente confirmado. Lo curioso de todo ello es que estos planes ya fueron mostrados al público durante el juicio entre Epic y Apple a través del documento de unas 70 páginas describiendo la llegada de los juegos de Android a equipos de Mac
y Windows. Y bueno, según dicho documento, Google ofrecerá títulos emulados nativos y en streaming a Windows, y parte de sus esfuerzos se verán materializados para el 2022. Sin duda, una buena noticia para que tengamos ya aplicaciones que prácticamente funcionan con Android ahí en Windows 11. Ya para rematar, quiero destacar que Microsoft tienta a los usuarios de copias fake, de copias piratas de Office, con una tremenda oferta de 50% de descuento. Sí, lo está ofreciendo para que ya se dejen de estar utilizando medicinas de activadores, y está ofreciendo hasta un 50% de descuento, pues prácticamente con una suscripción original de Microsoft 365 y Office 2021. Así es que te voy a estar dejando esos enlaces si es que lo quieres aprovechar. Una oferta que se destaca, que ojo, no sé, y eso se destaca que podría ser de momento solo para Estados Unidos, más sin embargo, pues de igual manera, si te interesa, ya lo sabes, enlace abajo en la descripción. Y finalmente, yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.